nuestra, canciones de nuestra provincia. Y madureños, aquí en esta tarde, claro que sí. Autoridades, tenemos al reto al señor Alcalde. Hacemosla bien, tranquila, que empiezo de olvidar amores con los tragos verdes de noche funcionar. Somos fanáticos del hombre vivido, nos emborrachamos frente al mar. Te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. No, eras un amor escondido. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también al doctor Marcelo Ceballos, es rector de la Universidad Técnica del Norte, un inteño de corazón. Muchísimas gracias también, doctor Ceballos, por traer también esta gran coreografía y esta gran comparsa. Señoras y señores, tenemos a nuestra primer candidata también con su carro alegórico, que en esta tarde realmente también relumbra aquí en nuestra parroquia de La Puebla, y con sus comparsas, por favor. Si vamos a ver, si también tenemos, con la música de las comparsas, si se van al frente también.
¡Y que viva Puebla! ¡Que viva Puebla! ¡Claro que sí! Vamos a continuar con este festival de danzas, un festival realmente para ponerles a todos en esta tarde que estamos de fiestas en este 2017. Quisiéramos también agradecer al GAD Parroquial de Apuera por esa gran invitación que me han hecho desde hace unos días para que esté en estos micrófonos dirigiendo estas festividades de Apuera. ¡Claro que sí! ¡Señoras y señores! Vamos a recibir, con fortísimo aplauso.
merecen. A ver, apoyen su clase.
destruiremos este planeta. Thank you.
a nuestros amigos desde la ciudad de Cotacachi. Muchas gracias. Let's go.
parroquia de Imantag. Muchas gracias. Fuerte los aplausos para nuestra vecina parroquia de Imantag. Muchas gracias por esa presencia. Quiroga, claro. Gracias al gran parroquial de Quiroga, a su presidente, Iván Lozano. Muchas gracias por estar presente. También a la reinita Wendy Flores. Muchas gracias. Un pedido, por favor, a todos los propietarios de las motos que se encuentran en la calle de acá de la cooperativa. Ayudarnos, nos ayudan retirándolas, por favor. Por favor, Proyecto Coraza.
por primera vez está Primo Vampiro aquí en nuestra parroquia. Y nos da un gusto realmente que se lo sea por primera vez. Sus atractivos y vistosos plumajes de colores, su encanto muy particular y único. Su nombre es conocido como referencia de los antiguos habitantes del noroccidente de Quito, sus pobladores, los yumbos. La frescura de sus aguas descienden del río. Let's go.
hacemos. Siempre serán bienvenidos acá a nuestra parroquia. Esta es su parroquia del Valle de Intac, Apuela, en sus 116 años de fundación. Señoras y señores, realmente también tenemos en esta tarde, señoras y señores, es a nuestra comunidad de Casarpambas. Bienvenidos también. Saludos Apuela en sus fiestas, dice. Realmente lo invitamos con este gran carro alegórico también, que trae su fruto, trae también su elegancia. Agradecemos a su presidente de la comunidad, el señor Gustavo Paredes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá presente. Que también hizo y dejó su esfuerzo. Parroquia de Apuela. Ok, muchas gracias. Agradecemos la presencia del Club Nueva Vida de aquí de nuestro centro de salud, Apuela. Muchas gracias al señor Jorge Arias, quien encabeza pues este gran club Nueva Vida. Sí, señor. Existen diversas crónicas que resumen las peripecias que hemos vivido desde el momento en que salimos de nuestra tierra, África. Y arribamos aquí, a América del Sur, donde las esclavizaron y sometieron a duros trabajos junto a las demás. Y en la rebeldía, expresando nuestras penas y alegrías por medio de la saya. ¡Con sabor, morena! Tengo nuevos muchas, tengo a conocer. Traigo mis canciones y tengo a mostrarles lo bello, lo bello y hermoso de mi país. Del altiplano hacia los valles quiero cantarles mi canción. Pasos de fuego.
la comparsa. A la parroquia de Quinche, muchas gracias por estar presente acá en nuestras festividades. Felicitaciones, gracias también. Y la gente que ha venido, la gente turista, ¿dónde se Oye, no tan, 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 no t
Los
Apuela será y siempre un referente que va tomando fuerza en el aspecto cultural, en el aspecto cooperativo, que vamos uniéndonos y poniendo el hombro para que no solamente festejemos y no solamente en estas festividades veamos un Apuela bonito, un Apuela adornado, sino que día tras día vayamos ya teniendo esa cultura de que Apuela necesita siempre mantenerse en ese nivel. Colaboración de todas las autoridades por ese trabajo grande que gracias a ella ha realizado este año 2016-2017. Y aquí quiero despedirse y decir el trabajo fuerte que ha hecho este año. Y es que mi sueño se haga realidad, algo dentro de mí se muere, se muere, se muere, siento muy cerca mi final. Puedes salvarme si tú quieres, un beso tuyo pasará. Amigos, no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome. Y amigos, no, por favor, me gustaría sentirte besándome y adorándote. Hubo toda la razón.
Fue imposible olvidar que algún día, tanto tiempo pasó desde el día. Se descomponió. Por acá no los escucho. Ahí supe que las despedidas. Ay, Dios, ¿se sabe el coro? Y vuela, vuela por otro rumbo. Ven, sueña, sueña que el mundo suyo tú ya no puedes. Yo, sin tus lindos ojos, ¿qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¡Ay! Me muero. Adriana también lleva un calzado que hace juego con el traje de baño. Lleva accesorios en tonos de primavera con toques en dorado. Ella es Adriana Cabascango. ¡Fuerte el aplauso! Y despedimos en esta noche. Andrade luce un traje de color azul marino de dos piezas, complementando con unos tacones azules. Ella es Yulisa Andrade, nuestra segunda hermosa candidata. ¡El aplauso! Y
y ese aplauso que se escuche. De color fucsia con azul, que refleja los diversos colores de las orquídeas propias de nuestra zona. El traje está compuesto de dos piezas, un sujetador fucsia estampado con sus tacones también, que lucen esbelto en su traje de baño. Ella es Gisela Bosmediano. Este traje lleva la alegría, el colorido y la variedad cultural, características que representa a las inteñas. La alegría y la lentejuela da un brillo a la cabeza femenina. Adriana lleva un canesú bordado en hilos de seda. En sus manos lleva un abanico de plumas realizadas con colores que representan al calor humano de la gente inteña. También lleva en una pintura que refleja a la cabeza de la mujer y sobre todo la belleza de sus paisajes. Ella es Adriana Cabascango. ¡Fuerte el aplauso! ¡Adrianita Cabascango! De colores en sus piernas y pies lleva unas hermosas sandalias de tela afelpada cubierta con adornos preciosos que hacen juego con su traje y realza su belleza. Ella es Yulisa Andrade, nuestra segunda hermosa candidata. El aplauso. Realmente nuestra segunda participante a reina de afuera. Claro que sí, Yulisa Andrade, felicitaciones también. Su participación, el traje típico, claro que sí.
aborígenes recogían los frutos de la tierra y los procesaban como ofrenda al dios Sol. Ella es Gisela Posmediano, nuestra tercera hermosa candidata. Dedicados a mejorar la calidad de vida a través del respeto a nuestros mayores. Además, a través de esto lograremos que el adulto
mayor tenga una mejor inclusión social, el cuidado y la atención que necesita. Gracias. ¿Cómo dice? Si no te quieren, yo te salgo a parte. Dile a ese bobo que te quede. Tú estás buena, no estás para matarte. Te dejas sola y yo paso. En la radio yo le tengo. Y ready con la body bye. Por si tu novio no se me sentó. Nos vamos a la discoteca, encendemos la película. ¿Cómo dice? A ver. Abrir mis ojos y contigo despertarme. Corazón de seda, suavecito como es un besito. Olorcito de eso que se queda. Tu manita, ella mi consorte. Me patea como un aventor. Chamaquita tiene torque. En la buena university, ¿cómo dice? Corazón de seda, yo te quiero aquí conmigo. Espérame, eso le espera. Corazón que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo. Espérame, se espera, corazón de ser. Una noche espectacular, una noche que realmente todos apuleños nos sentimos orgullosos. Guarde el aplauso, por favor, de ser apuleños. ¡Sí, patria! ¡Ella es Yulisa! Sigue la banda, señorita, simpatía. Claro que sí, muchísimas gracias. El señor Alex Vergara, coordinador del comité de fiestas. Claro que sí, muchísimas gracias también a toditos y a toda nuestra parroquia de Apuela. A nuestra parroquia de Apuela y a todos y a todas. Los que hacemos la fiesta, los que han venido de diferentes partes del país en Ecuador, bienvenidos también. Tenemos nuestra nueva soberana 2017-2018. Fuerte el aplauso, así lo dispone Dios, siempre lo he dicho, lo que Dios dicte. ¡2017! ¡2017!
Sigue la banda el señor Nelson Betancourt, presidente del GADE Parroquial La Puela. Sí, señor. Estamos perfecto haciendo la seguida de banda. Entonces, en esta noche galante, ¿quién vino por Juan Gabriel? La música romántica de Juan Gabriel en los años 90. ¿Te recuerdas, Carlitos, qué canciones te recuerdas a ti románticamente? ¿Con qué enamoraste a tu esposa que está atrás tuyo? Luego le digo, maestro. Bueno, vamos a continuar y enseguida. Se ha sentido satisfecha de haber trabajado con el pueblo, con los más necesitados en nuestra... Ha llegado la hora de despedirme y decir adiós a esta, la más linda experiencia que Dios me ha puesto en mi camino. No sin antes destacar y dar gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado. Así hacemos la entrega de los símbolos reales. ¡Fuerte el aplauso! Por favor, fuerte ese aplauso. Ya tenemos nuestra nueva soberana. Presentes. Y vamos para que nos acompañe con la entrega de este presente. Y antes de nada, también queremos agradecer al jurado calificador que en esta noche tuvo una ardua tarea. Muchísimas gracias, jurado calificador, también a ustedes. A ver si hacemos la entrega, por favor, rápidamente. Ahora pienso en ti.
sonrisa. Me quieren agitar, gritar, gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que me produce acá. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano. Un día empezó y no va a terminar. Lo hicieron muy bien, pero la verdad que yo sé que lo pueden hacer mejor, ¿no es cierto? Esta vez lo vamos a repetir y vamos a ver por dónde se va el disco. Ahora lo vamos a hacer en la voz de mi compañero Víctor, el que está enamorado de la mujer de abuela. Y se inspiró de esta noche. Despedidas. Después del gusto, dicen, llega el susto, ¿no es cierto? Esto es para las damitas, de igual manera para los caballeros. Cuando ya no hay voluntad, ya no hay amor, no hay confianza, ¿qué es lo que pasa? Dicen chao, ¿no es cierto? Si dices que me vaya yo, si pides que me quede yo, para sufrir, tal vez para llorar, o para ser infeliz. Oiga, ¿quién tiene la última palabra? Es el Todopoderoso. Y entonces, maestro. ¿No es cierto? Es así, no. Vaya, fallarse.
chao, chao, chao. Eso, hágalo, hágalo. Chao, chao, chao.